Niños, niñas, muy buenos días. Hoy día, viernes 25 de septiembre, nos toca comunicación de nuevo. Hoy día es el último día de nuestra semana 25. El lunes tenemos nuestra semana 26, pero quiero antes de esto hacerles un hincapié de que en la semana 26, que es del 28 de septiembre al 2 de octubre, es decir, el lunes 28, ¿sí? Les aviso, les comunico que el ministerio estará llamando a los padres de familia y uno de los requisitos es presentar su portafolio. Les van a pedir el portafolio para que puedan ellos atestiguar que ustedes están trabajando. Y creo que después me imagino que le van a poner una pequeña evaluación de cada área. Algo he estado yo indagando por ahí en otras regiones como Cusco. Se les ha estado presentando ya unas pruebas, se las han estado dando a los niños de las zonas rurales, ¿no? He observado, le he revisado las pruebas de comunicación personal, ciencia, matemáticas, de quinto grado. Es diferente la prueba, por eso es que yo no los he mandado, si no yo ya los hubiera orientado, ¿no? Es diferente zona rural con una zona urbana. La educación es diferente, en la zona urbana siempre va un poquito más adelante. Lo único que yo le rogaría, por favor, estar al día en su portafolio que les van a pedir. ¿Sí? Por favor. Y esto no es una mentira que le esté engañando porque lo están pasando por la televisión. En los diferentes canales les están avisando que va a haber una pequeña entrevista a los padres, familia y alumnos sobre su aprendizaje de yo aprendo en casa. ¿Sí? Bueno, como dice el dicho, guerra avisada no mata gente. ¿Ok? Entonces ya están advertidos lo que tienen que hacer. Continuando con nuestra clase, nuestro nombre de nuestro proyecto, último día, ¿no? Es cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. Y nuestra sesión se titula Escribimos una cartilla de recomendaciones, parte 2, porque ayer hicimos la parte 1. ¿No es cierto? Entonces, durante estas semanas que hemos profundizado y reflexionado sobre cómo tener una posición crítica con la información que nos llega sobre el cuidado de nuestra salud, también hemos leído diversos textos para distinguir cuál proviene de fuentes confiables. Luego hemos cuestionado nuestras propias prácticas familiares sobre el cuidado de nuestra salud y la importancia de apoyarnos en informaciones oficiales y de confianza para tomar decisiones sobre el cuidado de nuestra salud. Asimismo, ayer planificamos la elaboración de una cartilla de recomendaciones. También seleccionamos el tema de salud que compartiremos y organizamos la información para que hoy elaboren la primera versión de tu cartilla. Estamos a pocos pasos de tener nuestra cartilla culminada, no terminada, con orientaciones sobre el cuidado de nuestra salud dirigido a nuestros familiares y para eso debemos revisar nuestro primer escrito y mejorarlo y trabajar en nuestra versión final. Nuestro propósito, el objetivo que queremos aprender es escribir y corregir una cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra y la de nuestra familia, nuestra salud y la de nuestra familia. Recordemos algunas preguntas que tuvimos en cuenta
en la planificación de nuestra cartilla. Ayer, lo que hemos hecho, vamos a recordarla, estas preguntas y nos hicimos, ¿no? ¿Para qué escribiré mi cartilla? ¿De qué va a tratar? ¿Qué fuentes confiables utilizaré? ¿A quién estará dirigida? ¿Cómo organizaré las recomendaciones? ¿Qué material necesitaré para elaborarla? También vimos que es importante asegurarnos de que la fuente de donde vamos a obtener la información del tema elegido para elaborar tu cartilla debe ser de confianza. Por eso, había que revisar lo aprendido sobre fuentes confiables. No siempre es bueno recordarlo. Vamos a recordar los criterios que vimos en la clase anterior y debemos seguir para su elaboración. Por ejemplo, pon un título atractivo que se relacione con el tema de tu cartilla. Coloca una imagen que exprese lo que quieres recomendar. Elige a tus destinatarios. Selecciona información confiable que fundamente la importancia de tomar en cuenta las recomendaciones que vas a desarrollar. Cita la fuente de donde la sacaste. Escribe tus recomendaciones de forma clara, precisa y ordenada. Empieza con un verbo y ponle números, viñetas, asteriscos o guiones. Agrega algunas imágenes que complementen y expliquen los pasos de tus recomendaciones. Elige dónde vas a colocar tu nombre para dejar constancia de la autoría de tu cartilla. Entonces, miren, ya hemos puesto sobre algunas cositas que debemos tener en cuenta para poder nosotros elaborarlo, ¿no? Con mayor precisión. Entonces, vamos a tratar de verificar que el texto que comunique lo que pusiste en tu planificación, ¿no? Vamos a tener que hacer una pequeña lista de cotejo para poder desarrollar, poner sí o no, si lo estoy haciendo bien o no, ¿no? Hay que marcarlo. Entonces nuestra lista de cotejo está acá, mírenme. ¿Sí? Dice criterios para revisar tu cartilla. Sí y no. Considere el propósito de escritura. Claro que sí, ustedes lo están considerando, ¿no? Porque están escribiendo su cartilla, lo están pasando a limpio. Posee un título acorde con el tema. Es decir, el título debe estar de acuerdo al tema que ustedes han elegido. Muestra quién es el autor. Contiene información clara, objetiva, precisa y actual. Presenta una secuencia o pasos a seguir. Posee imágenes para describir las recomendaciones. El lenguaje utilizado es sencillo, breve, claro y directo. Cita fuentes confiables. Entonces, miren, esta preguntita me va a responder sí o no. Esto de acá también deben ustedes coordinarlo, conversar con su familia, ¿no? Porque ellos también necesitan conocer. Hay que tomarlo, o sea, recordar de nuevo que hay que tomar en cuenta algunos aspectos para elaborar la cartilla. Ya le hemos dicho que debe llevar una carátula. Y sí debe ser un diseño ordenado que motive a la lectura con imágenes coherentes con el título.
El autor, no se olviden, con datos completos y otros adicionales que otorguen confianza a sus lectores sobre su originalidad. Deben estar precisadas de forma clara, ya saben, ordenada, secuencial. No, o el estilo debe tener un buen estilo. Inicien con un verbo. No se olviden de las imágenes, ¿no? Y las imágenes complementan para que puedan hacer su cartilla. Y ya saben que hay que salir siempre o donde nos vamos a guiar, fuentes confiables, como en la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización Panamericana de Salud, OPS, el MINSA, ¿no? Ministerio de Salud, nuestro también nuestras postas médicas, no se olviden, son fuentes confiables. Con su familia también reúnete con un integrante adulto de tu familia y muéstrale tu cartilla de recomendaciones. Explícale el propósito de tu escrito y pídele sugerencias para mejorar tu texto. Evalúa la pertinencia de las sugerencias para mejorar tu cartilla. No se olviden, por favor, dos veces le estoy repitiendo, para que hagan un buen trabajo en su cartilla. Hay que reflexionar. ¿Saben que estas preguntas tienen que contestarlas para poder saber en dónde están ubicados? Y eso le van a preguntar, por ejemplo, del ministerio. Tengan cuidado, ¿no? No hay que contestar por contestar. Tienen que ceñirse al tema que estamos trabajando en la reflexión. Entonces, te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué prácticas voy a incorporar en mi vida sobre el uso de las fuentes confiables? ¿Cuál de las recomendaciones me pareció más significativa? Entonces, con estos niños, niñas, hemos terminado nuestra semana 25. Mañana, el domingo, a más tardar, le estoy mandando sobre lo que se va a trabajar la semana 26, que es del 28 de septiembre al 2 de octubre, donde el ministerio lo va a estar a ustedes, por si acaso, evaluando. Entonces, trabajemos, por favor. ¿Ok? Cualquier cosita después pueden mandarme, llamarme a mi WhatsApp o mandarme un mensaje para orientarles para que puedan hacer un buen trabajo. ¿Ok? Entonces, de acá será hasta el próximo domingo que les escriba algún comentario y pueda mandarle el resto de tarea de esa semana 26. Gracias por escucharme.